Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento que esté viendo este video. ¿Bien? Ok, en este video venimos a hablar de este video que están viendo ustedes de fondo, que es Shantae. Shantae Curse. Pirate Curse, básicamente. No sé cómo sería la traducción o como la historia de. No sé. Bien. Este juego es pertenece a una saga. Este sería el tercer juego de la saga. El segundo que salió multiplataforma. El primer juego salió exclusivamente para Game Boy Color en el año 2002. Y después en años sucesivos, que en este caso sería 2010, 2014, 2006 y 2018, fueron saliendo los siguientes juegos de la saga. Bien, en mi caso yo tengo solamente a partir del 2, porque en este caso no tengo la Game Boy. No cuento con la Game Boy Color. Bien, entonces. Tengo solo los que salieron para PC. Los que son multiplataformas que salen también para PC. Bien. Vamos a empezar un poquitito con lo que para mí es lo más complicado de definir, que es la jugabilidad. O sea, qué tipo de juego es. Bien. Es complicado de definir porque tiene elementos de muchas cosas. Bien. La jugabilidad principal del juego, o sea, los movimientos principales son de juego de plataforma. Pero hay complementos de otras cosas también, como por ejemplo, hay ciertos elementos de rol, como puede ser, no sé si en este gameplay no lo va a ver, porque de hecho es lo interesante que tiene este juego es que las mecánicas las va agregando con el paso, o sea, empiezas con poquitas mecánicas y a medida que vas avanzando en el juego vas teniendo vas obteniendo nuevas mecánicas. Para que supongo yo que es para que te sea más fácil dominarlas, bien. Pero después ya le digo, con el paso del tiempo vas encontrando lugares donde puedes descansar, o en este caso donde repones energías y encontrás lugares, puntos específicos para guardar, bien, que eso es algo más común, por ejemplo, en los juegos de rol o por lo menos en los RPG, por ejemplo, de la época de los 80 y los 90, por ejemplo, era muy común que hubiera tipo posadas o lugares específicos donde reponer energía y donde guardar, ¿bien? Pues tiene eso, ¿bien? Después tenemos un sistema, lo que tiene que ver con el sistema de juego. Otras mecánicas de juego tenemos, podemos comentar que la habilidad, la forma en la que el personaje ataca es bastante peculiar, que es usando su melena, básicamente, lo cual está interesante, bien. Es gracioso, podemos decirle. La estética, como vemos, es pixel art, bien. Por lo cual podríamos decir que esto es un juego retro, bien. Porque es un juego moderno que imita una estética antigua, bien. Además que son mecánicas, la mayoría de las mecánicas son mecánicas de juego tipo arcade. O sea, de juegos de aquella época, de los 80 y los 90, bien. Ya le digo, no es un juego de plataforma, tiene elementos de plataformeo, pero además tiene otras cosas también. Los jefes, por ejemplo, a mí me recuerdan mucho a los Runangan, bien, tanto los jefes como los enemigos me recuerdan a juegos tipo Runangan. Por más que, de hecho, nuestro personaje, su ataque principal es un ataque a corta distancia, bien, o sea, es un ataque de tipo melee, básicamente, un ataque de corta distancia, pero los enemigos son enemigos tipo shooter. Y si nos fijamos, incluso cuando vean al final del video van a ver que está el enemigo, el jefe, lo que sería jefe de escena. Y el jefe de escena es básicamente de un shooter también, o de un run and gun, si vamos al caso. Bien, por lo cual es una mezcla de un montón de cosas, como metieron un montón de cosas dentro de la licuadora y mezclaron y salió esto. Bien, por ahí particularmente he visto que hay gente que dice que esto es esta persona diciendo que esto es un Metroidvania. Yo no estaría de acuerdo con que sea un Metroidvania, porque para mí digamos de esta forma, para mí lo que tiene en particular juegos como Castlevania y Metroid, que no encontrás en un juego de plataforma, bien, es básicamente los sistemas de armas, bien. Que por lo general en un juego de plataformas no hay un sistema de armas tan avanzado como en un juego de Metroidvania. Pero más que nada
lo que lo identifica esto, identifica a un Metroidvania como Metroidvania, para mí, desde mi punto de vista, es los niveles no lineales. Bien, si se fijan, este juego tiene, los niveles son bastante lineales. A mí me recuerda mucho a Aladdin, bien, Aladdin de Disney, bien. Cualquiera de las dos versiones, la que salió para la versión de Sega o la versión que salió exclusiva, o sea, la que es exclusiva de Sega o la de Nintendo, ambas tienen un sistema de plataformeo similar a esto, bien, en donde estamos, incluso el mapa es muy parecido, porque estamos acaso, el lugar es el mismo, está basado en Arabia en esa época también. Entonces a mí me recuerda, yo no diría que es un Metroidvania, porque para hacer un Metroidvania tenés que tener esto de los niveles no lineales. Este juego lo que tiene es los niveles son bastante lineales. Por lo cual yo no lo pondría dentro de esa definición. Bien, entiendo que muchas veces también esto de que sea un Metroidvania es una cuestión también de marketing. Bien, o sea, las empresas le ponen esto es un Metroidvania como para que vos te lo encuentres cuando vos estás en buscando juegos, ya tengas ciertos tags. Entonces te recomiendo, vos jugaste a juegos, otros juegos Metroidvania anteriormente, entonces esto se pone lo mismo. Pero para mí esto no es un Metroidvania. Para mí tiene muchas cosas en común con un Metroidvania, para mí tiene muchas cosas en común con otros juegos, bien, otros estilos, bien. Entonces no sería un Metroidvania, bien. Y hablemos un poquito de qué podemos comentar ahora de la dificultad. Esto para mí, este juego no es difícil, no es un juego ni difícil ni complejo. Las mecánicas son bastante fáciles de aprender, en poco tiempo las aprendes, y no es un juego muy difícil porque es un juego bastante mecanizable. Bien, para mí un juego difícil, desde mi perspectiva por lo menos, un juego difícil es un juego que donde los enemigos, o sea, la cantidad de enemigos en pantalla o el hecho de que no sea mecanizable entre en el juego, bien, en un juego, por ejemplo, un juego donde los enemigos tengan cierta aleatoriedad, donde el propio nivel tenga aleatoriedad, o sea, que las plataformas o los ítems no aparezcan siempre en el mismo lugar, eso es un juego va a ser un poco más difícil porque tú no vas a poder memorizarte justamente dónde están los recursos o dónde están los enemigos, bien. Por lo cual, para mí, perdón, desde mi perspectiva, los juegos con aleatoriedad son los más difíciles, bien. Pero después también estaría lo de los enemigos, el hecho de que haya muchos enemigos en pantalla y que esos enemigos sean difíciles de vencer, por ejemplo, bien. Hay juegos de tipo shooter, por ejemplo, con vistas top down, que no tiene aleatoriedad, o sea, son mazmorras fijas, estáticas, pero sin embargo son difíciles porque tenés muchos enemigos en pantalla y tenés que moverte de forma muy rápida, entonces eso le da un poco más de dificultad. Por ejemplo, Shadow Crisis es un juego bastante complejo en ese sentido, bastante difícil porque tenés muchos enemigos viniendo de muchos lugares, bien, y además hay pocos ítems, bien, para recuperar, hay poca vida, y incluso hay pocas balas para encontrar, entonces eso lo hace un poco más difícil. Este juego, dentro de todo, es bastante accesible. Cualquier persona con nivel básico de movilidad, por lo menos, la va a poder jugar, bien. Entonces, incluso niños, bien. Digamos de otra forma, el juego no es difícil. Es un juego, no es ni difícil ni siquiera complejo, bien. Es bastante, a nivel de mecánicas, es bastante sencillo. Lo que sí tiene un poquito más de complejidad, el hecho de que cuando empezamos a meter ítems, porque de hecho podemos recolectar ítems, podemos recolectar para recuperar vida, bien. Hay algunos ítems que son automáticos, por ejemplo, que serían una especie de power-ups para recuperar vida, y otros que no, otros que nosotros no podemos guardar como consumibles, como podría ser carne, pescado. Hay un montón de ítems acá que se pueden utilizar para como combustibles, como para recuperar vida, bien. Una particularidad que tiene este juego que a mí me llamó bastante la atención es el hecho de que el jugador tiene una sola vida, bien, digamos de esta forma, es decir, nosotros tenemos esos dos cuadroncitos que están allá arriba, marcan nuestra vida, cuando
cuando los corazoncitos quedan en blanco, básicamente morimos. Bien, y empezamos de nuevo. Tenemos una sola vida. Cuando caemos, por ejemplo, cuando vamos al precipicio, lo que pasa, o cuando tocamos el agua que está envenenada, ahí lo que hacemos es respawnear en el último lugar. Respawnearnos, pero no morimos, básicamente. Respawneamos desde el punto de último checkpoint. No estamos muertos, sino que hacemos es perdemos un poquito de vida. Bien. Y en este caso, si morimos de todo, tendríamos que empezar el juego desde cero. O en este caso, en el caso de que tuviéramos una partida guardada, empezaríamos desde el último, último punto guardado. ¿Bien? O sea que tenemos así, sería de la siguiente forma. Tenemos checkpoint, que son puntos intermedios, ¿bien? Para... Mientras que tenemos vivos, nos respawneamos ahí. ¿Bien? Mientras que tengamos vida, nos respawneamos en el último checkpoint. Pero... básicamente, cuando morimos, respawneamos o en el último punto guardado o en... al inicio. ¿Bien? Entonces, eso también habría un poquito de dificultad por el hecho de que, por ejemplo, para llegar al primer punto guardado es un tramo bastante largo. Tendríamos que terminar básicamente todo el primer nivel, que es bastante largo. Solo que me gusta que los niveles son bastante largos. Hay como puntos intermedios, porque supongo yo que es por una cuestión de carga, no puedes hacer un nivel larguísimo porque ocuparía mucho espacio de memoria, y este juego dentro de todo es un juego bastante liviano. Pero ya digo, tenés puntos intermedios que serían estos de checkpoints, y el nivel termina cuando llegas hasta el jefe. Básicamente, cuando llegas al jefe de escena y termina ese nivel, podríamos decir que termina ese nivel. De momento yo he llegado avanzado un poquito más después del primer jefe. Y ustedes lo que van a ver en este juego, en este video, va a ser hasta el primer jefe. Bien, que son más o menos unos 22 minutos más o menos de juego. Bien, 22 minutos de gameplay, no de juego. De juego quizás sea menos. Bien, seguramente es mucho menos. De juego serán 10 minutos, 8 o 10 minutos. Bien, pero yo lo que quise hacer es que mostrarles. No cortar el juego en las veces que perdía, sino que dejarlo. Aunque debo reconocer que para grabar este gameplay antes jugué un par de veces, bien, hasta más o menos acostumbrarme a la mecánica del juego y cosas por el estilo. Bien, hasta más o menos acostumbrarme a la mecánica del movimiento y cosas por el estilo. Bien, en cuanto a los jefes, yo ya digo, me encontré con el primer jefe solamente, y en el primer jefe es relativamente sencillo, podríamos decir. Tiene una cierta dificultad porque en mi caso yo no encontré la forma de encontrarlo, es de matarlo, era esconderme de sus ataques, esperar que me tire una bola roja, y esa bola roja solo se la puedo devolver. Pero como van a ver en este caso en el gameplay, yo durante un par de ocasiones no le pegaba a tiempo a la bola, y entonces me golpeaba. Bien, entonces me llevó un rato bastante largo. Ustedes incluso van a ver que hay un par de veces que muero durante el gameplay. Bien, pero el primer jefe es, si entendés cómo funciona la mecánica, es fácil de vencer. Bien, es en base a repetición. Una vez que entendiste cómo funciona, lo único que tenés que hacer es seguir el patrón y es fácil, dentro de todo, fácil de derrotar. Bien, no tiene una máquina de estado súper compleja que me digas que tenés que aprenderte. No, es bastante sencillo. Tira bombas grises, tira una roja, que es la que tenés que volverle. Después tira una gris y varias rojas. Y después vuelve a las grises. Pero siempre lo mismo. Tenés que esperar que aparezca la roja y devolvérsela, básicamente. Y después ir al enemigo y golpearlo. Bien. Y así lo mismo. De nuevo empieza el bucle nuevo, grises para grises, después la bala roja, y después vas y lo golpeas. Bien, no es muy difícil, realmente no es muy difícil. Por lo menos el primer jefe es bastante accesible. Bien, yo pienso que, ya digo, para mí no es un juego difícil, es un juego que es relativamente sencillo. Tengan en cuenta que es un juego arcade. Por lo general, los juegos arcade tendrían, la mayoría de veces los juegos arcade, este tipo de juegos suelen ser muy difíciles y muy injustos. Este juego, entre todo, yo considero que bastante injusto. Bien, con las habilidades.
Y esto particularmente para mí es un juego que es bastante entretenido y llamativo porque vas aprendiendo nuevas habilidades y para cada vez el juego es más difícil. Y además tenés una historia que está bastante bien. Bien, me gusta la historia. La historia de estos juegos básicamente es que ella es, en el primer juego ella era una genio y después pierde esas habilidades, bien, le roban esa magia, bien. Entonces cuando empieza en este juego ya cuando empezás sos un humano, bien. Y puedes ir adquiriendo algunas habilidades, bien, algunas habilidades mágicas o ese tipo de cosas. Pero es un personaje humano, bien. Y es entretenida, la historia me gusta, por lo menos que estoy jugando me está gustando. Es una historia sencillita, pero tiene un susto de humor también, tiene partes más serias, pero dentro de todo es aceptable, la historia está aceptable, está buena. Tengan en cuenta que esto no es la reseña, sino que simplemente unas primeras impresiones y comentarles lo que me pareció poca cosa más que eso, ¿no? Y creo que lo voy a dejar por acá, no tengo más nada que comentar acerca del juego, sí. Bien, otra cosa que sí quería comentarles es no he estado haciendo muchos videos estos días, que ya más o menos para cerrar el video. Compré una torre nueva, que eso me lo compré hace cuestión de un mes más o menos, a principio de este mes fue. Que es un Atrium por 2, básicamente es una máquina bastante básica, es un Atrium por 2 con una gráfica Radeon HD 4200 integrada, es una gráfica bastante discreta, pero siendo una gráfica tan discreta, es una gráfica que todavía me permite jugar algunos jueguitos todavía, ¿no? Algunos juegos en 2D, incluso algunos en 3D, bien, por lo cual no me puedo quejar en ese sentido. Y poca cosa más que comentarles, me gustaría volver a seguir subiendo videos. Mi idea a partir de ahora es grabar gameplays, como este que están viendo ustedes de fondo, grabar un gameplay y hablar encima, bien, sin cámara, sin nada, sino que yo hablando, comentándoles y cosas por el estilo. Bien, mientras tanto que hay un gameplay y poca cosa más, o sea, quizás hable un poquito de juego o tomar el juego como detonante para hablar de alguna cosa o simplemente que haya un gameplay de fondo mientras que hablo, bien. Eso ya lo veré a partir de ahora, ¿no? Porque en esta máquina, con esta máquina se me va a complicar grabar la cámara y el gameplay de fondo, ¿bien? Entonces no se puede. Entonces, simplemente con voz en off y listo. Como está este video, que este video va a estar con voz en off y listo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.
Wait up!